Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Demo Experience. ¿Por qué calibrar dispositivos de temperatura? Mi nombre es Israel Sierra y a nombre de Hermos quiero agradecer su compañía y participación en esta sesión. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Adrián Mares Victoria. Él es líder de medición de Hermos para equipos Fluke y es quien nos compartirá este tema. Además, tanto un servidor como Mariana Díaz del equipo de marketing estamos pendientes de sus preguntas y comentarios en el chat para darles lectura y atender cada una de sus dudas. Le recordamos que además del chat, Microsoft Teams cuenta con la opción levantar la mano a un lado del icono que activa el chat. Al seleccionarla, ustedes pueden hacernos saber que desean utilizar su micrófono y les cederemos el espacio para que directamente tomen la palabra y puedan preguntarle a nuestro ponente. Si surgiera algún inconveniente con la calidad del audio o video, háganoslo saber también, por favor, para resolverlo. Mientras tanto, les pedimos que su micrófono y su cámara, si es el caso, se mantenga cerrada para tener una mejor experiencia de audio y video. Al igual que en nuestras demás sesiones y eventos online, esta demo experiencia está siendo grabada y se la vamos a compartir con usted una vez que ya esté en nuestro canal de YouTube. Al final también les haremos llegar una encuesta para que puedan hacernos llegar sus requerimientos de asesoría, dudas o comentarios en torno a lo que abordamos. Y como agradecimiento a esa retroalimentación, de entre las respuestas vamos a elegir al azar a un ganador para obsequiarle un kit de obsequios Hermos. Cualquier tema adicional, estamos a sus órdenes. Y cedo la palabra al ingeniero Adrián Mares Victoria del equipo de Hermos. Muchas gracias, Adrián, por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias, Israel. Muy buenas tardes a todos. Por aquí saludándolos nuevamente. El día de hoy, pues vamos a revisar una parte muy importante en el tema de la parte de calibración. En la parte de Fluke tenemos una extensa gama de equipos en los cuales no solamente somos la parte de termografía, calidad de la energía, aislamiento, sino que nosotros todavía somos aún todavía más grandes. Tenemos la parte de calibradores de procesos, en la cual implica la parte de presión, temperatura, lazo, etcétera. Incluso tenemos también equipos en los cuales a ustedes les pudieran ayudar para formar su laboratorio. ¿A qué me refiero con la parte? Tenemos la parte portable y tenemos la parte de calibradores de banco. Ahorita vamos a ver un poquito más a profundidad sobre de lo que les estoy hablando. Por favor, como se los mencionaba, mi compañero Israel, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, siéntanse en totalmente libertad de realizarla para contestarla totalmente. Y si posteriormente necesitan ustedes alguna asesoría más a profundidad, un poquito más de visibilidad de los equipos o alguna de las soluciones en específico que nosotros tengamos o cómo los podemos apoyar, pueden contactarse con nosotros y con todo gusto los podremos apoyar. Bueno, pues el día de hoy pues es la importancia de calibrar la parte presión y temperatura. La mayoría de ustedes dentro de planta tienen, me imagino que tienen una gran carga de estos dispositivos. Llámense manómetros, llámense transmisores, llámense termocuplas, llámense RTDs, etcétera. Tenemos una infinidad de la parte de equipos o carga de trabajo que ustedes les pudie que normalmente les tengan ahí. Y bueno, pues vamos a comenzar. Un segundito, por favor. Okay. Bueno, una disculpa, tuvimos ahí un pequeño, un problema técnico.
Bueno, pues donde se requiere la parte de calibración de procesos, realmente la utilizamos directamente en toda la parte de equipos o toda la parte de industria que nosotros manejamos. Me imagino que ustedes nos acompañan de diferentes industrias, de diferentes aplicaciones, por ejemplo, desde la parte automotriz, la parte de farmacéuticas, plásticos, la parte de papeleras, energía, las generadoras de energía eléctrica. Entonces, para toda la parte de la carga de trabajo, todos requerimos la parte del proceso, la calibración del proceso. ¿Por qué requerimos esa parte? Pues ahorita más adelante lo vamos a ver, en el cual pues es la importancia de la parte de la calibración. Como ahorita lo estamos viendo en este slide, pues prácticamente toda la parte de todos los instrumentos están diseñados para todas las cargas de trabajo que ustedes tienen. La parte de que normalmente manejan, me imagino que también tanto la parte de mantenimiento como la parte de metrología están acompañándonos y ahora la parte de mantenimiento ya está absorbiendo esta parte de la parte de metrología. Adicional, también nos pueden estar acompañando la parte de calidad, de producción, etcétera. Pero más que nada, nos vamos a enfocar, o va a ser la parte que ustedes ven, la parte de metrología, que es la ciencia que estudia la medición de diferentes variables. Tenemos diferentes variables o diferentes parámetros en los cuales nosotros en la carga de trabajo que llegamos a tener día a día podemos nosotros calibrar. Desde la parte de presión, como ya hemos mencionado, la parte de temperatura, igual la parte de algunos parámetros eléctricos, por ejemplo, la parte de lazo, de 4 a 20 miliamperes, etcétera. Entonces, es más que nada esta parte. Aquí me gustaría realizar una pregunta, ¿qué es calibración? Esta palabra, esa palabra que aparentemente es un poco sencilla, pues viene siendo una parte muy importante, una parte medular dentro de su proceso. ¿Por qué? Y tenemos que diferenciar la parte, esa parte que es calibración. ¿Por qué? ¿A qué me refiere con la parte de calibración? La parte de calibración o calibrar significa comparar una unidad bajo prueba, en este caso posteriormente, o los que ya están totalmente en este tema, han visto mucho esta palabra, la UT, que significa Unit on the Test, que significa unidad bajo prueba. Entonces es comparar una unidad bajo prueba con respecto a un patrón conocido y anotar las diferencias. Solamente eso es calibrar. La parte del ajuste ya necesita. Es otro lado, pero solamente calibrar es comparar contra un patrón que al menos sea 3 veces más preciso de lo que nosotros vamos a calibrar y anotar las diferencias como tal. La parte del ajuste ya es otro tema. Ahí por ahí a veces vienen una serie de implicaciones en la cual nos llegamos a confundir que también el ajuste tiene que ver con la parte de calibración. Y en este caso no, la parte de calibración solamente es comparar la unidad bajo prueba, llámese un manómetro, llámese un termopar, un termómetro, un RTD, etcétera. Y en esta parte sería compararlo contra el patrón y simplemente anotar las diferencias. ¿Cómo notamos esta parte de las diferencias? Pues como sugerencia, en esta parte nosotros debemos de conocer nuestros equipos, ver nuestras hojas de datos y anotar esa parte de ahí. También, por ejemplo, la parte calibrar es cada que lo calibramos, muchas veces puede ser bajo alguna norma ISO, porque así se hace o porque no, así nos lo indica el fabricante. Ahorita vamos a ver también cuál es la mejor manera de poder o el tiempo estimado que nosotros podemos llegar a calibrar nuestros equipos. Nosotros al calibrar vamos a ofrecer una serie de ventajas en la cual nosotros nos va a hacer cada vez más enriquecedor este tema. ¿Por qué? Por ejemplo, nos vamos a dar uniformidad a nuestro proceso. Vamos a tener una constante de siempre de calidad a esa parte. La segunda es el aseguramiento de las especificaciones de producción y la parte de fabricación, que realmente nuestros equipos o que lo que nosotros estamos produciendo cumpla con los estándares o la parte de la calidad que nosotros estamos ofreciendo. Recuerden, por ejemplo,
Tenemos diferentes competidores en el cual nosotros siempre tenemos que destacar para hacer esta parte aquí. Entonces, si nosotros al momento de calibrar estamos subiendo nuestros estándares de calidad, obviamente nuestra competencia no nos va a hacer ni ruido como tal. Y como se los mencionaba también, pues la parte de calidad cada vez va a aumentar, cada vez va a ser mejor y nosotros vamos a ser el puntero, la punta de lanza al momento de este tema. Y simplemente también, no menos importante, pero que lleva de la mano o que ya es englobado el cumplimiento de los estándares. Me imagino que ustedes, como se los comentaba, pues tienen que cumplir con ciertos estándares a la parte de a que ustedes le van a ofrecer ese producto, etcétera. Entonces, o simplemente la parte de las normas ISO. Entonces, al momento nosotros al calibrar vamos a ofrecer todo eso. Y también, también al momento vamos a asegurarnos de que nuestros equipos estén funcionando correctamente de esta otra parte, por la parte de seguridad. ¿Y por qué los debemos calibrar? Como ustedes bien saben, la parte de los equipos se deben de calibrar por el tiempo. Efectivamente, cada vez nuestros equipos pues van teniendo cierto deterioro. La parte de la temperatura, a que nos afecta todas las condiciones climatológicas o las condiciones que pueden estar sometidos estos equipos. Por ejemplo, a la parte de altas temperaturas, a la parte de humedad, polución, etcétera. También el uso normal, el simple hecho de que el equipo esté midiendo constantemente, pues va teniendo una degradación como tal. Y pues, por ejemplo, también hay que mencionarlo en la parte de que nosotros también nos estamos como tal trabajando porque tenemos cierta carga de trabajo que nos está excediendo y por mencionarlo de esta manera, pues tenemos algún abuso de estos mismos equipos. Y constantemente, pues, la parte de la variación en los procesos de producción. Ustedes, pues, más que nadie, conocen mejor sus procesos en los cuales, pues, ok, tenemos diferentes variaciones que también de las que les acabo de mencionar nos pueden estar afectando y principalmente la calibración ahorra dinero. Porque, como hace rato se los mencionaba, va a aumentar nuestra calidad, va a aumentar todos nuestros estándares, etcétera, y vamos a tener el menor desperdicio y eso nos va a ayudar, nos va a ahorrar dinero. A nosotros como empresa nos conviene que no haya algún desperdicio, algún scratch. Entonces, toda esa parte de ahí también va a disminuir. ¿Qué implica calibrar? Como se los mencionaba, solamente es la parte del equipo. O sea, es comparar contra un patrón. Ya ustedes decidirán si lo reajustan, si lo cambian. Va a depender de su procedimiento. Por ejemplo, ¿qué implica? Es identificar y tener el instrumento disponible. O lo puede, como se los comentaba, tenemos equipos portables que ustedes ponen a campo y calibrar. Tenemos equipos de banco para sus laboratorios, etcétera. Igual también seleccionar el proceso de calibración apropiado. Nosotros vamos a explicar ahorita uno de algunos que existen también. Lo ideal también sería que, por ejemplo, ustedes preguntaran a sus proveedores de los dispositivos que están ahí. Por ejemplo, si es un termopar, ¿cuáles son los rangos de operación? ¿Cuál es el porcentaje que yo puedo tener de error, etcétera? Igual, de igual manera, es como se los mencionaba, asegurarme que esté trabajando correctamente. Porque pues, nosotros vemos que a lo mejor el termopar está midiendo, voy a decir, valores al aire, 150 grados, y realmente no es correcto. Entonces, ahí pueda tener algún detalle. Ajustar y reparar sí es necesario, pero eso es posteriormente después de la calibración. Por eso es que implica calibrar, pues lo que ajustar y reparar sí es necesario, sino intercambiar el equipo que está sometido a esta parte. Registrar los resultados, obviamente para tener una trazabilidad como nosotros desde la parte de las boletas desde la primaria hasta llegar hasta la parte de la licenciatura. Actualizar los registros históricos, obviamente dentro de los softwares que tenemos en Fluke, que es el DPC Track para estos equipos, y en este momento preparar los certificados y reportes. ¿Por qué? Porque también al momento que ustedes pueden ser auditados y entonces ya van a tener algo tangible y en base a una norma ISO. Y por regresar el instrumento que ya vimos que está funcionando correctamente, que está todo bien como tal. Afortunadamente también tenemos algunas consecuencias de no calibrar, o sea, a nosotros nos llega a pegar principalmente, y como se los mencionaba, ok, ahora es del otro lado de la moneda, pérdidas económicas.
por un proceso que no cumple las normativas de calidad. Eso, pues, ustedes lo saben. Se debe reciclar, o sea, todavía hay que trabajar otro reproceso para volver a tener en buenas condiciones esas materias primas. Es prácticamente la pérdida del dinero. Errores de facturación por mediciones incorrectas también puede ser. Estamos también, es prácticamente todas son pérdidas. Consumo excesivo de energía. ¿A qué me refiero? Pues okay, vamos a tener un reproceso en el cual, pues, implica toda la parte de insumos, de lo que nosotros podamos, la parte de energía eléctrica, materias primas, si estamos trabajando con algún combustible. Igual también las partes ecológicas, tenemos que emitimos algunos más contaminantes o incluso podemos llegar a incumplir en algunas regulaciones ambientales o desafortunadamente también algunas multas. Ahora también fallas en los equipos, paros inesperados que a final de cuentas, o incluso, por ejemplo, la parte de puede haber algún accidente si, por ejemplo, no está funcionando correctamente ese dispositivo. La imagen que tengo en el slide del lado derecho es una planta de Estados Unidos en la cual, pues, ahí falló un dispositivo y ahí tuvo un accidente grave como tal. Afortunadamente no hubo ninguna pérdida humana, pero quedó dentro de la parte material. Pero bueno, regresando a la parte del proceso industrial, me tomé la libertad de poder poner este proceso o este control de proceso industrial que nosotros tenemos. Dentro de esta parte tenemos diferentes oportunidades para nosotros calibrar. Por ejemplo, todo lo que mide puede ser calibrado. Entonces, todo lo que ustedes están midiendo, pues, puede ser calibrado, pues se debe de calibrar. Por ejemplo, en esta parte podemos calibrar la parte de los controladores de temperatura, los sensores de temperatura, los transmisores, válvulas, por ejemplo, las válvulas también, las salidas de 4 a 20 miliamperes, también la parte de los controladores. O sea, fíjense, en una algo relativamente sencillo, todo lo que nosotros podemos asegurarnos para estar cumpliendo con este tema. Este es un pequeño diagramita, como se lo menciono, en el cual, pues, tenemos infinidad de equipos que podemos nosotros asegurarnos, cada vez vamos mejorando más nuestro proceso. Ahora, dentro de la parte de flujo, como se los comentaba, tenemos toda la parte de todos los tipos de calibración o de calibradores que a ustedes les pueden ayudar. Hay unos exclusivamente para ese tema, o podemos también, por ejemplo, los calibradores multiprocesos. Tenemos, por ejemplo, la parte de los calibradores de lazo de 4 a 20 miliamperes. En la parte inferior izquierda está en la familia de las 770, que, por ejemplo, no hay necesidad de abrir para medir la parte de lazo, no hay necesidad de abrirlo. Viene una pinza en la cual, pues, estamos midiendo sin necesidad de abrir el lazo. Y también, por ejemplo, te pueden la parte de general también de 4 a 20 miliamperes. Esas son las pinzas. Igual tenemos los 789, etcétera. Tenemos la parte de calibración de lazo, las mediciones eléctricas. En la parte de la temperatura, por ejemplo, tenemos desde la parte de microbaños, la parte de pozos secos, incluso tenemos, por ejemplo, calibradores que se especializan, por ejemplo, en termopares solamente, en RTDs, ya con toda la parte de temperatura, igual los podemos calibrar. La parte de presión, tenemos calibradores, por ejemplo, como el 729, que ya viene una bomba automática, electrónica, el 718 que nosotros ahí vemos, las balanzas de pesos muertos, o también tenemos la parte de calibradores multiprocesos, en la cual, pues, ok, como su nombre lo dice, lo estamos calibrando, estamos calibrando la parte de lazo o la parte de mediciones eléctricas o parámetros eléctricos, temperatura y presión. Y como se los venía mencionando, la parte de calibración no implica el ajuste como tal, eso nada más es, solamente es comparar contra un patrón. Esta es alguna de carga de trabajo en los procesos industriales que podemos tener, como se los mencionaba, lazos de control de procesos, termopares, cámaras termográficas. Por ejemplo, también tenemos la parte de cuerpos negros para si tienen ustedes una gran cantidad o quieren calibrar la parte de sus pirómetros, cámaras termográficas, etcétera, manómetros, interruptores de presión. Igual toda la parte de todo, como les comentaba, todo lo que mide puede ser calibrado. Bueno, pues ahorita les voy a presentar perdón,
algunas soluciones de los que ustedes pueden tener para la parte de presión. El sistema de calibración, pues puede ser, por ejemplo, sencillos, por ejemplo, como la vela parte de que se puede hacer manuales, por ejemplo, la parte de la bomba y el manómetro de referencia que también tenemos, o la parte de la generación de presión, la bomba neumática o hidráulica, va a depender de los rangos de presión que ustedes necesitan. Ahora la parte, el módulo o indicador de presión y la parte de los software para la generación. Por ejemplo, tenemos la parte como mencionaba, bomba y termómetro. Igual, por ejemplo, tenemos el 729, que es un dispositivo electrónico para que él calibre automáticamente. Tuvimos un pequeño problema con la presentación, pero continuamos en un momentito más. Ok, tuvimos un pequeño inconveniente con la presentación, pero vamos a pasarnos a la parte práctica, en donde el ingeniero Adrián Mares nos va a mostrar cómo funciona este proceso de calibración con los equipos Fluke. Así que en este momento estamos compartiendo video para que ustedes puedan conocer de primera mano cómo funciona este proceso. ¿Nos confirman si se escucha, por favor? A ver, adelante, Dra. Una disculpa, ahí tuvimos un inconveniente con la parte de la presentación. Nos faltaban un par de slides solamente. La presentación se la vamos a compartir sin ningún problema. Vamos a pasar a la parte de demostración como tal. El día de hoy pues, tenemos dos de los equipos de la parte de Fluke. Tenemos el pozo seco, que es el modelo que yo traigo, es el modelo 9143, que tiene un rango de temperatura que maneja desde 33 grados hasta 350 grados como tal. Viene con la versión procesos, como tal en la parte frontal ustedes pueden ver que viene, por ejemplo, para la parte de RTDs hasta 4 hilos, la parte de termopares, la medición de 4 a 20 miliamperes y para la parte controladores de temperatura como tal. Esta versión de procesos, pues, adicional de ser una fuente generadora de temperatura, pues también nosotros podemos hacer automáticamente todo el proceso de calibración como tal. Y del lado derecho, que es la automatización del equipo, del proceso como tal, de nuestro termopar tipo K, tenemos el Fluke 754, que es de nuestro calibrador máster en este tema. El 754 tenemos, es un calibrador multiprocesos, como ustedes lo pueden visualizar, viene con los parámetros o las mediciones eléctricas, por ejemplo la parte 420 mil, la parte, perdón, de miliamperes, tensión en corriente directa, la parte de tensión en corriente alterna, frecuencia y la parte de resistencia, y viene para este tecla amarilla es para la parte de comunicación de protocolo HAP. Este equipo también adicional de esto pues se va a tornar como el equipo maestro, ya que el equipo puede generar, puede simular y puede medir a la par de este tema.
Al momento de, en este caso, por ejemplo, también viene la parte de presión, que nosotros le podemos interconectar un módulo y le podemos interconectar una bomba manual para nosotros ver la parte de la presión. El día de hoy, pues, vamos a hacer la calibración automática de un termopar tipo CAN, en el cual, pues bueno, vamos a empezar a hacerlo para que ustedes puedan realizar. Tengo la sonda, que la parte ya está conectada a mi clavija, ustedes lo puedan visualizar. El equipo es muy sencillo de utilizar, igual él nos va a indicar cómo debemos de interconectar cuando son RTDs, tanto la parte de medición como la parte de generación, igual por la otra parte. Entonces, ahorita vamos a poner que lo que nos interesa medir es termopar. Le damos en la tecla de termopar, le damos Enter y seleccionamos el termopar que nosotros estamos utilizando. En este caso yo tengo un termopar tipo K, el cual vamos a ponerlo, y ya inmediatamente pues me está ya midiendo lo que me está generando mi pozo seco. Entonces, ahora el pozo seco lo vamos a utilizar como nuestra fuente principal generadora. Entonces, ahora nos vamos a la parte de generación, le damos Source y la vamos a dar a la parte de termopar. Nos da la opción de que él puede simular que son termopares, RTDs. En este caso vamos a utilizar la parte del pozo seco, que es el dry well, en el cual, entonces, automáticamente el equipo pues ya lo reconoció. Aquí está, por ejemplo, 9143, que es el modelo del equipo. Si por ejemplo nosotros pusiéramos alguna temperatura, pues inmediatamente le damos Enter y el equipo va a mandar la señal para nosotros poder calibrar. Pero en este caso, pues vamos a hacer nosotros esta parte, vamos a hacer esta parte de la parte de generación automática como tal. Vamos a la parte de medición, estamos tipo K, le vamos a dar la doble pantalla para que yo pueda generar y hacer la comparación como ustedes lo pueden visualizar, tanto la parte fuente como la parte de medición. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un pozo seco o un 754, empezar a hacer esta parte, y si no, pues podemos también sin ningún problema para que ustedes hagan esa medición. Nos vamos a dar la parte de calor encontrado, la parte de, seleccionamos la parte de instrumento, que es lo que vamos a calibrar, y aquí es donde nosotros empezamos a hacer la parte de la configuración del equipo como tal. En este caso vamos a poner que sea a partir de 25 grados, porque ese es el valor de cuando está al 0%, para forma demostrativa, y por ejemplo cuando alcance hasta 150 grados. Sabemos que el termopar tipo K pues, tiene mayor rango, pero en esta parte de la tolerancia, la parte de la tolerancia nosotros va a depender, por eso en algún momento yo les decía que hay que revisar nuestras políticas, hay que revisar la parte de nuestros proveedores para ver qué tipo de tolerancia vamos a tener nosotros como tal. En este caso le podemos poner, si quieren, un 2% de tolerancia, que esté fuera de error o margen el equipo, y el tipo, la parte de demora. ¿Cuánta estabilidad vamos a poner? Vamos a ponerle 90 segundos. ¿Ok? Entonces pasamos a la parte del equipo. Entonces, a la parte de la generación, cuando esté el 0%, ¿cuánto es la temperatura que nos va a generar? ¿Ok? Vamos a ponerle igual, 35 grados. Ahora el valor de 100, vamos a ponerle 150 grados. Ahora, la estrategia de prueba es el número de pasos que nosotros vamos a poder realizar. Nosotros le damos desplegar. Vamos a tener que tenemos diferentes pasos que nosotros podemos seguir como tal, que vaya de forma ascendente, del 0, del 50 y del 100%. De forma descendente de 150 0% o la parte de tres pasos, tanto descendente como forma ascendente. En este caso le voy a poner 5 pasos de forma ascendente por el tiempo. El detalle aquí es el momento de disminuir la parte de la velocidad. Entonces vamos a utilizar que vaya de 0 a 25, a 50, a 75 y el 100%. Entonces, esa es la parte que nosotros debemos de configurar. Entonces, como ya está enlazado el equipo, ya lo que tenemos que es dar terminado
y ya nos da la parte. Por ejemplo, ahorita pues nos tiene 0.09%, o sea, es prácticamente nulo. Podemos realizar la prueba automáticamente para que toda la información la esté generando el flux 754, o la podemos ir haciendo manualmente. La parte manualmente normalmente se utiliza para cuando le estamos haciendo la parte de transmisores de presión, etcétera, porque necesitamos ir un paso a paso por el tema. En este caso, pues ya le damos autoprueba y el equipo automáticamente empieza a hacer la calibración. Entonces, ahí ahorita vamos a estar visualizando, vamos a estar viendo que el equipo lo hace automáticamente. Y al final de todo lo que está realizando, pues vamos a estar generando, va a estar haciendo un muestreo. Nos va a decir la parte de la fuente generadora, cuánta temperatura nos está generando, y la parte de cuánto está midiendo y cuál es el porcentaje de error que estamos teniendo. Entonces ya nosotros no tenemos que hacer automáticamente nada. En este caso el equipo pues ya lo va a hacer automáticamente él solo. Si nosotros podemos visualizar, también tenemos una zona de referencia en la parte de acá. Igual, si yo quitara, por ejemplo, la parte del termopar, lo pudiera poner en la parte de procesos y estar visualizando ese tema. Entonces, ahorita, perdón, estamos viendo que el equipo está manteniéndose al margen. Por ejemplo, la parte de transmisores de temperatura o la parte de presión, pues podemos nosotros hacer la parte, solamente que en la parte de mención, pues vamos a medir la parte 420 mA. Entonces, igual vamos a seguir generando, va a depender del tipo de transmisor que vamos nosotros a tener o a calibrar, y posteriormente vamos a llegar nosotros a ese tema. Entonces, ahí ahorita donde estamos esperando, vamos a esperar unos segundos ahí para que él automáticamente él esté haciendo la parte del equipo. Entonces ahorita llegó a 35, a la parte ahorita el punto de control es 63.8, para que esté haciendo como tal. Ok, sí, efectivamente, Inge, ¿qué tal, Inge, Octavio? Efectivamente tenemos servicio de calibración, lo tenemos servicio de calibración. En este caso mi compañero Rafael puede pasar contigo sin ningún problema para esta parte de aquí. De hecho, pasamos nosotros por él y lo mandamos a nuestro hasta centro de servicios que aquí está en la Ciudad de México, sin ningún problema. Entonces, ahorita pues, seguimos en la parte de presión, vemos, escuchamos cómo se va manejando este tema, la parte cómo está controlando la temperatura del 754 hacia la parte del pozo seco, sin ningún problema. Entonces, él ya está haciendo totalmente el recorrido, él ya está registrando todos los datos. Posteriormente también, por ejemplo, si ustedes ya tienen el software del DPC Track, todo esto que nosotros hicimos manualmente lo podemos hacer ya en el DPC Track, cargamos la tarea y posteriormente ya nada más regresamos a este tema. Igual, podemos descargar el software, perdón, y descargar la parte de las tareas que nosotros estamos realizando como tal. Entonces, también va a depender mucho del equipo que ustedes deseen calibrar, qué tanto tiene que estabilizarse, etcétera. Entonces, ahorita solamente es un ejemplo demostrativo, podemos ir a su planta sin ningún problema para realizar un poquito más a profundidad y ustedes también puedan empezar a descubrir cómo tal. Ahí todavía sigue aumentando la temperatura, sigue haciendo la parte de la tarea para que ustedes puedan visualizar este tema. Y ahorita al final de ahí nos van a mostrar todos los resultados. Es un ejemplo posiblemente rápido, pero ya ustedes con mayor información, pues obviamente pues van a poder hacerlo un poquito más preciso. Ahorita, pues bueno, para que ustedes vean cómo funciona rápidamente el equipo. Entonces, pues ya ahí está el equipo, ya está trabajando. Ojo, para aquí, para la parte de los que estén interesados en la parte de los pozos secos, con todo gusto los podemos apoyar. Solamente les pedimos dos requerimientos esenciales para la parte de los pozos. Uno,
es el rango de temperatura de los dispositivos que ustedes necesitan calibrar y la parte de los insertos. En este caso, para la parte de pozos secos, calibraciones, los calibradores de pozo seco o microbaño, los que algunos ahorita ya no alcanzamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre el pozo seco y el microbaño? El pozo seco, como ustedes lo pueden ver, es a través de la parte de transferencia de calor de convección por medio de aire. En la parte del medio tienen un inserto. Entonces, es el rango de temperatura y la longitud y el diámetro de los equipos que ustedes van a calibrar. Ahora, la diferencia entre el microbaño es algo similar, pero en la parte central cuentan con un líquido. Ese líquido normalmente nos ayuda a llevar todo ese proceso como tal, en el cual pues ustedes normalmente se utiliza para la parte de cuando tenemos alguna forma irregular en esta parte como tal. Entonces, también hay microbaños que los podemos interconectar a la parte del 754 sin ningún problema. Entonces, ahí para que ustedes lo vayan considerando. Solamente quitamos el rango de temperatura y la parte de... Y como se los mencionaba, también en la parte de presión, pues bueno, ahí necesitamos, por ejemplo, la parte, son los módulos pequeños amarillos, que se los vamos a mostrar un poquito más adelante, o con la presentación se los vamos a mandar la información que queda pendiente, y la parte de las bombas, de la presión que ustedes necesiten, igual para los módulos. Entonces, que en lugar de tener el pozo seco o el microbaño, en su lugar, pues vamos a tener este tema de ahí como tal. Entonces, bueno, ya está por terminar la parte del equipo. Estamos en 110 grados, entonces vamos bien al parecer. Entonces, no sé si ahorita hay alguna pregunta, algo ahorita mientras termina, todo claro. Ahorita está la parte de estabilización. Entonces, aquí como siempre, como sugerencia, pues yo le sugiero, por ejemplo, que ustedes tengan la parte de todas sus fichas técnicas, de todos sus controladores. Por ejemplo, este proceso que estamos realizando nosotros, pues bueno, lo estamos haciendo de manera portable. Igual pueden llevarse todos sus, equipos. O también tenemos la parte de banco, perdón. Entonces, ahí vamos a esperar unos segunditos más. Ahí va avanzando nuevamente. Ok, nosotros allá en el centro de servicio, en la Ciudad de México, ¿qué? Tenemos también los equipos patrones, que también son un poquito más precisos de los que nosotros tenemos. Son calibradores de banco que vienen de, incluso por ejemplo, el 754, el 754, el pozo seco, ya vienen con su certificado de calibración. Miren, por ejemplo, si me ayudan por favor a acercarme un poquito, ¿verdad? En la parte del equipo, pues ya me va dando, por ejemplo, la parte de la fuente, como yo les comentaba, la medida, en qué momento, el porcentaje de error. Entonces, ahora sí, ustedes ya están calibrando en esa parte de la temperatura. Entonces, al momento de que ustedes ya están calibrando, ustedes pueden guardar esta parte, la hemos terminado, y aquí es donde ustedes ya empiezan a identificar. Ahorita le voy a poner un nombre, ya no le voy a poner 1, 2, 3, porque normalmente pongo ese, entonces vamos a ponerlo. Entonces, webinar. Tres, terminado, vamos a ponerle un número de serie, ustedes ya normalmente ya tienen algunos ya identificados, damos terminado, damos más opciones, revisar memoria, y por ejemplo, en esta parte de aquí, este de aquí lo podemos nosotros poner, de hecho nos da la hora de calibración, la fecha, etcétera. Dentro le damos Enter. Primeramente me aparecen los valores que yo estoy poniendo, los que yo ingresé, por eso la importancia, y lo damos a la parte de, posteriormente me da la parte. O sea, yo ahorita nada más puse 5 puntos
en los cuales pues, yo quise venir para la parte de demostración. Pero también va a depender ustedes mucho de su proceso. Ahorita, por ejemplo, si ahorita son 5 puntos en forma ascendente, o pueden ser 5 puntos de forma descendente, o igual de las dos maneras, y también va a depender de sus aplicaciones. Por ejemplo, también tenemos la parte de pozos ultrafríos, que pueden alcanzar a temperaturas bajo cero, etcétera. Va a depender de las aplicaciones que ustedes necesiten. Entonces, esta parte nosotros la podemos ir guardando a través de nuestro software, el DPC Track, en el cual, pues, ok, pues podemos hacer esa tarea y podemos ya tener un sustento o la parte de la trazabilidad de ese instrumento. Esta es la demostración de forma automatizada para la parte de tipo K, de un termopar tipo K. Se pueden hacer diferentes calibraciones de diferentes maneras. En este caso, pues bueno, fue de esta manera de esta parte de este termopar. Pero pues ya ustedes lo pudieron visualizar, tenemos para la parte de presión, termopares, RTDs, incluso también podemos tener la parte acá. Igual, desde el pozo seco podemos hacer la parte con la parte de procesos. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, Inges, con todo gusto, enciéndase en la libertad de poder tener los equipos. Ajá. Gracias, Adrián. Tenemos una pregunta de Carlos Daniel. Sí, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. Nos pregunta que con qué se calibre el equipo para calibrar o si ya viene así calibrado por default. Y si se descompone la sonda, el elemento que mide, pero el calibrador está bien, si lo detecta el elemento que mide o si ya es por colmillo saber que lo que está mal es la sonda. Ok, muy bien. Minique, te contesto la primera pregunta. La parte de sí, efectivamente, el equipo ya viene calibrado. Como lo estábamos mencionando, el equipo tenemos también calibradores o patrones nosotros dentro de nuestro servicio para allá en la Ciudad de México. La segunda tema, igual viene con un certificado de calibración y lo podemos calibrar. La otra es, me dices que es el tema del elemento, ok. Pues bueno, aquí el equipo, por ejemplo, si está dañada la sonda o está esta parte de aquí, el equipo pues, puede ser, me dice que sale un termopar abierto. Entonces, es una forma de que tú lo puedas detectar que está dañada la sonda. Me va a aparecer como un termopar abierto, ¿ok? No sé si quedó claro, Inge, alguna otra duda, pregunta. Bueno, si tienen alguna otra duda, por favor, siéntanse totalmente la libertad. Ok, adelante. El ingeniero Octavio nos pregunta que cuál es el periodo recomendado de vigencia de la calibración para los calibradores de proceso 726. Como sugerencia, Inge, sugerimos que al menos sea una vez al año. De hecho, los certificados de calibración de tus equipos, si lo has podido visualizar, Inge, la duración es de un año. Entonces, como sugerencia, es una vez al año. O puede ser también, depende de la carga de trabajo que tú tengas. Nos ha tocado que incluso lo mandan hasta cada 6 meses en la parte de calibración. Y nos pregunta el ingeniero, muchas gracias ingeniero Octavio, nos pregunta el ingeniero Mario Rafael Mancilla que el 724 de Fluke, ¿qué alcance tiene? Y bueno, ¿cuál es el costo-beneficio entre el 724 y el 754? Ok, bueno, el 724 es un calibrador multiproceso, Inge. Ah, ok, pero la parte, como tú ya lo pudiste visualizar, el 754 se puede convertir en un maestro. Se puede convertir en un maestro y puede controlar diferentes variables como tal, como lo que ahorita lo acabamos de ver a través de pozos secos, microbaños, etcétera, y la parte de presión. Entonces, sí, y adicionar el 754 es un documentador como tal, y cumple, ese tiene una trazabilidad ante la ISO. Ahorita se me fue el nombre de la ISO que es válida ese documento. Ahorita se los envío en la información que les va a quedar pendiente ante qué ISO es tangible esta parte del documentador. También nos pregunta el ingeniero Jesús Leopoldo. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Ajá. Acerca de la calibración de pirómetros ópticos Fluke rango de 350 a 1350 grados, ¿cuánto tiempo se requiere para hacer este proceso? Ok, necesitas, bueno,
en la parte lo tenemos nosotros el servicio para calibrarlos, igual nuevamente, si tú lo que necesitas es calibrarlos o necesitas también el tema de el equipo, el cuerpo negro como tal. Aquí, Inge, bueno, tenemos equipos que alcanzan esas temperaturas, esos cuerpos negros, obtenemos el servicio para llevarlos a calibrar. Si le gustas, podemos revisar un poquito más a profundidad la aplicación, pero sí también tenemos equipos que son los cuerpos negros. Aquí también lo que es el cuerpo negro es la parte de generar o aparte la medición, modificando las emisividades. Recuerda que la emisividad es la capacidad de un cuerpo de irradiar energía infrarroja como tal, energía. Entonces, ¿qué es lo que hace esta parte? Estamos manipulando toda la emisividad para que también veamos que está midiendo correctamente para esta parte de aquí. Pero podemos revisar un poquito más a profundidad la aplicación. Muchas gracias, Adrián. También nos pregunta acerca de ese modelo, bueno, nos comenta cuál es el modelo al que se refiere. Son de los pirómetros de Raytec, Inge. Sí, sin problema lo podemos revisar. Lo revisamos con José Luis Olvera y contigo, sin ningún problema. Ajá. Muchas gracias, Adrián. También Octavio nos pregunta, el ingeniero, acerca de los módulos de presión, si se debe calibrar en conjunto con el calibrador de proceso o si se hace de manera independiente. Esta parte de los módulos de presión, Inge, permíteme revisar. Hasta donde yo tengo entendido, solamente se les hace una revisión, ya que los módulos no miden. Acuérdate que solamente es un transductor que nos manda la señal de presión a una señal eléctrica. Pero permíteme revisar si se hace algún performance o algo que se deba realizar, o simplemente una revisión para que esté funcionando correctamente el equipo. Perfecto, muchísimas gracias, Adrián. La presentación se la vamos a compartir con ustedes una vez que la tengamos, al igual que la parte de las diapositivas. Me gustaría, Adrián, que nos compartieras algunos comentarios finales acerca de esta sesión, cómo pueden acercarse a ti, que también nos dejes tus datos de contacto y que, bueno, tengan esa confianza para que cualquier tema relacionado puedas tú apoyarlos, asesorarlos y brindarles todo ese conocimiento que en este momento, complementar todo lo que nos presentaste en esta exposición. Sí, muchas gracias, Israel. Sí, miren, antemano una disculpa por el problema técnico que tuvimos ahí por la parte de la presentación. Por favor, podemos agendar una cita, como se los mencionaba en la parte inicial. Tenemos diferentes calibradores, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sabes qué? El 754 para mí, yo no tengo todos esos parámetros para calibrar, solamente me interesa la parte lazo, tenemos equipos específicamente para lazo, o viceversa, ¿sabes qué? Tengo nada más para presión, ¿verdad? Tenemos diferentes soluciones como tal. Y con todo gusto, su primera línea de contacto pues puede ser la parte del vendedor, de nuestros compañeros de fuerza de ventas, ellos siempre nos apoyan, que son nuestra primera línea de defensa. Pero también igual les dejo mis datos sin ningún problema, les paso mi correo, es aomares@hermos.com.mx. Ahí con todo gusto los puedo atender. Y adicional, cualquier duda técnica, por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, con todo gusto. Y mi número de celular también para que se puedan comunicar es 461-169-7308. Ahí, por favor, con toda confianza, márquenme, me pueden mandar WhatsApp sin ningún problema y con todo gusto los voy a estar para apoyarlo las veces que sea necesario. Posteriormente a esto, podemos agendar visita para mostrarle toda la... Eso es una parte de lo que tenemos nosotros, como demos, tenemos todas las soluciones pendientes. Me queda más que agradecerles igual nuevamente por su tiempo y pues no sé si algún otro comentario por ustedes. Si no fuera el caso, pues les agradezco mucho su tiempo y espero que la información que les brinde haya sido de mucho apoyo. Muchas gracias, Adrián Mares, por acompañarnos el día de hoy en esta sesión de Demo Experience. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Aquí estamos dejando los datos de contacto
Recuerden que al finalizar la sesión la estaremos compartiendo con ustedes por medio de nuestro canal de YouTube. Y bueno, también les invitamos a participar en nuestras próximas sesiones. Tenemos una nueva demo experience este viernes. Vamos a estar hablando de mantenimiento predictivo con pareadores PowerFlex 750. Tenemos también la próxima semana un webinar enfocado a las soluciones de control de movimiento que ofrecemos con nuestro socio comercial Urani. Al finalizar esta sesión, igualmente les estaremos compartiendo por correo las invitaciones a estos webinars para que puedan registrarse, son sin costo y bueno, esperamos que nos puedan acompañar. Finalmente, recordarles que mi compañero Israel Sierra les va a compartir en este momento la liga a la encuesta, al igual que lo hemos hecho con nuestras demos a lo largo de este año. Todas sus respuestas participan en el sorteo de un souvenir de parte de Hermos y de Plug que estaremos enviando con ustedes a través de su vendedor o en su tienda Hermos más cercana. Quisiera saber si hay algún comentario adicional antes de que cerremos la sesión. Por acá veo que estamos escribiendo en el chat. Si gustan, podemos esperar un momentito. Y esperamos que nos puedan acompañar en próximas sesiones. Muchas gracias y estamos para servirles. Excelente, muchas gracias, ingeniero Mario. Qué bueno que les ha servido esta información. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado esta tarde. Los esperamos en nuestros próximos eventos, webinars y seminarios de ERMOS. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.